Yo no estoy extrapolando de una campaña para la otra. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Nuestra obligación era trabajar porque la gente reclamaba respuestas en materia de seguridad frente a un Estado fallido en tanto y en cuanto no cumple el cometido esencial primario, que es cuidar a la gente. Por eso nosotros salimos a juntar firmas y por eso vamos a poner en el debate nacional de aquí a octubre la política de seguridad de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y nuestro proceso de plebiscito así lo va a generar. Prueba de ello es que no se habla de otra cosa. El lunes vamos a estar presentando más de 400.000 firmas, lo cual era impensable que se pudiera hacer en 6, 7 meses. Después, lo que pueda resultar de cara a la elección interna es otra parte del costillar. Eso veremos. ¿Cuántos pares son tres botas? Veremos. No hay que preocuparse. A mí lo de las encuestas, a mí la encuesta que me gusta es la de la Corte Electoral la noche de la elección.